Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Zelda de Breath of the Wild y vamos a continuar donde lo dejamos. La última vez estuvimos en un santuario que teníamos que hacerle fotos a centinelas. Y bueno, la cosa es que al final acabé buscando a este tío para que nos hiciera una... para que pagando nos diera una enciclopedia y demás con un par de monstruos, que tienes que ir pagando 100 rupias por cada monstruo. Y bueno, entre muchas cosas no valió, tuve que hacer una foto a un centinela de verdad y me puse a pagar y ya de paso pagué todos los monstruos. Aquí están todos los monstruos por si no queréis hacerles fotos, excepto algunos que me faltan aquí. Este entiendo que será el jefe de los Giga, que ya no le podría hacer una foto porque lo maté y se me olvidó hacerle una foto. Soy bastante imbécil, pero bueno. Por el resto, si os fijáis, están aquí todos. Están todos los seres, todos los bichos, excepto algunos que no he visto, que entiendo que por aquí estará la siguiente bestia divina y Ganondorf, por ejemplo. Así que nada, vamos a continuar con la historia. Bueno, con la historia no, vamos a continuar con los santuarios. El anterior santuario que hicimos fue este de aquí, escondidito, que es que era el de Tallanque, que nos pedían que buscásemos tranquilamente fotos de centinelas, le hiciéramos fotos a los centinelas. Entonces el siguiente que nos piden está por... ¿aquí? Está dentro del bosque. Vale. Está más o menos por aquí, si no leo mal. Lo que pasa es que la foto es tan sumamente pequeña que no lo veo. Vale, este es el enigma, vale, es este. Así que este ya lo tenemos hecho. Nos vamos al de Nahaga, se llama. Nahaga está aquí en el lago Ilia. Vale. Entonces nos vamos a ir desde aquí volando. Algunos estaréis pensando, vale, ¿por qué llevas tanto tiempo con el Paper Mario? Porque me gusta, me encanta ese juego. Es un juego que llevaba muchísimo tiempo sin jugar y tenía ganísimas, pero por todas partes, de jugarlo. Así que lo estuve jugando. Ya veis que no tengo un duro ahora mismo, no tengo una sola rupia porque me puse a vender todo lo que se podía vender. Ahora mismo, que son objetos y demás, lo de la monstruoteca, a la basura. O sea, si miramos aquí, organizamos los objetos. Muchas piezas de monstruo. Bueno, las piezas de monstruo están por aquí ahora que lo veo. Vendí muchas cosas, sobre todo cosas ancestrales que no me interesaban, como tornillos, algún engranaje y demás. No, los engranajes no. Esto es lo único que me he guardado. Y estuve mirando cómo conseguir... vale, al rojo. Cómo conseguir rupias rápido y piezas de engranajes, que son las que estoy buscando. Pero para eso, bastante tiempo. O sea, es algo así como que tienes que mover un... tienes que mover... ¿cómo se llama? Un guardián de estos que están obsoletos, que están destruidos totalmente. Estos que levantas y salen objetitos desde el suelo. Pues eso, si los mueves en cierto sitio, tienes que moverlos como... si divides el mapa en 36 piezas, o sea, 6x6, tienes que moverlo como dos bloques o algo así. Es un poquito raro. Entonces, si lo consigues hacer, al final... de repente se glitchea el centinela y empieza a generar objetos infinitos. Aquí está el santuario, sencillito de llegar. Lo que pasa es que no lo he visto, simplemente. También pagué para conseguir un par de... ponía materiales, y los materiales son ingredientes, en realidad. Porque los materiales en ningún momento me han señalado los... dónde están los... las menas de diamante, topacio y demás. Vale, según esto... vale, explosiones de altura. Este es sencillito, simplemente hay que lanzar una bomba ahí. Ponemos esto aquí, pero antes tenemos que poner una bomba aquí. Aquí. Entonces ahora lo que hay que hacer es seleccionar la bomba circular, hacerlo explotar y cuando esté arriba explotar la bomba cuadrada. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con nosotros. ¿Puedes entrar, por favor? Gracias. Este es muy sencillito, este santuario. Recuerdo haberlo hecho, pero no entiendo por qué no... pero a lo mejor no lo hice en esta historia. Tiene pinta de que esto... exacto. Que el bloque está en una plataforma. Hay gente que glitchea lo de las caídas, para que si te quedas sin energía y te caes desde una gran altura...
Lo que hacen es como quitarse el escudo y hacer un silbido raro a la vez, una mezcla muy rara. Al final acaban saliendo totalmente ilesos. Es un combo de objetos que tienes que hacer. Gran durabilidad, no está mal. No me caben los objetos, en serio. ¿Tenemos algún arma elemental que nos sobre? Arma de fuego y arma de hielo, vale, está ahí bien. Vamos a hacer esto. Lo descartamos, las ordenamos de nuevo. Y creo que así estaría bien. En daño, en orden de daño. Y podemos abrir esta lanza, esta cosa de aquí. Me quedo con la lanza que tiene más daño, más que nada por eso, porque tiene más daño. Y acaso, por cualquier razón, si necesitamos, nos quedamos sin armas, podemos utilizarla. Venga, pues. Otro santuario completado. Nos vamos al exoyo. Me parece que ya lo tengo hecho, pero bueno. Venga, pues. En lo alto de la montaña. Cuando terminemos todos estos santuarios, quiero hacer el DLC. Así que no os preocupéis, que lo haré. El segundo DLC es lo de las pruebas estas del héroe. Que es eso, deja la espada y lía de hostias con lo que pilles en bolas. ¿Puede ser este? Va, soy yo y está hecho también. Inio. El mapa está, según esto, aquí arriba. Más o menos por aquí. Así que nos vamos a teleportar al camello, por ejemplo. Es la bestia divina, Panabori. Es el camello, es un camello. No, no tiene nada de especial. Tiene forma de camello, pues es un camello. Nada más. Venga, pues, vamos allá. Nos tenemos que ir en esta dirección. ¿Esto ya es aún dentro del desierto? No, estamos cerca. Y de hecho estamos en una zona que creo que de no ser por el camello haría frío. Si te acercas a las bestias divinas, normalmente te avisan de que vas a estar en peligro si te acercas, porque hay un rayo láser gigante disparando y que no te puedes meter. Vale. Cerca de la zona de los Orni... Mira, aquí tenemos el santuario. Cerca de la zona de los Orni hay un Inox y justo debajo suyo hay un santuario. Creo que ese no lo hemos hecho. Venga, pues. Esto no... Esto y este. Vale. Vamos a ver qué hay. ¿Movimiento o reposo? Vale, creo que esto sé lo que hay que hacer. O sea, básicamente hay que empujar una de esas flechas, una de esas pelotitas, ahí. Quiero un arco normal, por favor. A ver qué pasa. Se abre una puerta. Si se abre una hacia la derecha, hacia la izquierda y algo, no. Mirad siempre el efecto reflejo por si acaso, no sea que haya algo escondido. Vale. Joder, le podríamos haber hecho una foto a este tío. ¡Ah! Perfecto. No me va a hacer mucho daño de todas formas, aunque me haya pegado con el láser. Lo único malo es que las piezas se van a quedar allí. No tienen magnetismo esas piezas porque son tecnología ancestral. Así que continuamos. El único problema es que si llegas aquí sin flechas puede resultar un problema. Vale. Tenemos que coger esta bola. Se generan automáticamente. Vale, vamos a esperar con el imán porque a este ya no llegamos.
a que se caiga el cofre y volver a generarse de nuevo. Siempre pasa. Entonces, el último, para que os pille el engaño, no tenéis que... O sea, tenéis que paralizarlo, no sirve de nada poner una piedra. No sé si veis que no se tapa. Ah, no, es el del medio. Venga usted aquí. Es un ópalo, no sirve de mucho. Me va a dar, me va a dar. Venga, pues ahora hay que activar el paralizador para este. Vamos a esperar a que venga otra vez esa tanda de piedras. No. Las piedras dobles. ¿Son estas? No. Siempre se generan de dos en dos. O sea, siempre se generan en el mismo orden, creo. La cosa es que no puedo verlo. No. Por favor. Haga usted el favor de quedarse aquí. Vale, parece que no se generan igual. Venga, pues. Corre, 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 corre. Cuesta bastante, porque no puedes utilizar el botón de correr. En el momento en que utilizas el botón de correr, pasa esto. Se te cae la bola. Y ya estaría. Otro más. Tenemos 3 o 4 símbolos ya. Venga, pues. Pues 3 puntitos. Nos curamos. Entiendo que es el rayo láser que nos han pegado. Nos han dado con un láser y nos han hecho medio... No, un cuarto corazón. Un cuarto de corazón de daño. Se nota ya la defensa y bastante. Podríamos jugar para hacer tiempo mientras. O sea, cuando se acabe el Paper Mario y el Zelda. A lo mejor podríamos jugar al Zelda del este, al Zelda Wind Waker, no lo sé. Estamos buscando este, que es el Santuario Hake. Como ya lo tenemos completado, nos vamos al siguiente. Sephgeek. Este es el de aquí, ¿no? Sí. Estamos yendo por zonas. Cajul. Santuario de Cajul pone que está por aquí. O sea, no sé si veis las manchas, pero más o menos está localizado aquí. La marca roja la borramos y nos teleportamos aquí. Aún tengo que hacer la misión esta de conseguir a la guerrera legendaria esta que está perdida en mitad de una montaña. Pero no la encuentro, porque me resulta bastante útil los pantalones que tienen. Nos darían unos pantalones que nos permitirían andar como si nada en la arena. Nos quitan los de nieve para andar en arena y luego si cumples esa misión te dan los de nieve otra vez. Entonces tienes todos, tienes los dos. No hace falta ir cambiándolos. A lo mejor hace frío aquí ahora. ¿Es posible? No. No hace frío. Mira dónde está el vendedor. Venga, pues. Vamos a ir a hablar con él. Además acaba de entrar. En su horario. Vamos a ir con el de resistencia al frío. Y con esto es más que suficiente. Ya que tenemos que ir en esa dirección, le vendemos todo lo vendible. Recordad que necesitamos 4.000 mons para conseguir el traje de Link Oscuro. Me interesa más que nada por eso que nos dice, no por el diseño, sino porque te da la capacidad de correr más rápido a oscuras, me parece. A ver qué es lo último que hemos matado. Un chuchu. Venga, pues. Quiero mons. En orden, vamos a ir mirando qué te podemos dar. Colmillitos, cuernos de Bokoblin. Madre mía, hasta que lleguemos a 1000. Sí. Vísceras, no dan mucho realmente.
Venga, pues. Dos mons. Todo. Sí. Normalmente, para ir saltándose los chats estos, lo que podéis hacer es alternar A, B todo el rato. Y al final, pues eso, os saltáis bastantes comentarios. Como no me interesa para nada lo que dice este tío, literalmente nada. Venga, pues. Chuchus, 39. Estos en vez de 3 dan 5, por ser ígneos. Venga, todo. Los de Octorok no me interesan nada, es que no valen nada siquiera. Venga, pues. Hay que venderle todos los bichos estos, todos los puntos. E intentar farmear contra los enemigos también, que esa es otra. Farmear enemigos y enemigos y enemigos. Hay un sitio que está cerca de donde consigues la espada maestra que a lo mejor os sirve para farmear, pero farmeáis cosas de Bokoblin. Si vais de noche es como una lluvia de oleadas donde podéis conseguir objetos de Bokoblin. Y ya no voy a venderle nada más. No quiero vender las cosas ancestrales. Tenemos 939. Con 60 más hubiéramos comprado el pantalón oscuro. Sin embargo, lo que me interesa es esto. Los ojos rojos brillan día y noche con una luz espeluznante. Me interesa bastante más este en la parte de arriba. Venga, hasta luego. Parece un oasis lo que hay allí al fondo. Tiene pinta de ser allí donde está el santuario. Oye. Cuando no hay más cabezas se desmontan solos, creo, ¿no? Sí. Es mucho más fácil farmear estos enemigos que aquí está, ahora que están desmontados. Que, o sea, los que son de noche, los esqueléticos, porque te los cargas de un golpe. Los otros cuestan bastante más. Y esto tiene pinta de ser algún secreto, digamos. O sea, de ser algún Kolog. No es normal que haya tres cactus juntos, exactamente iguales. Y entiendo que habrá que dejarlos literalmente igual puestos. Venga, pues. Fuera. Dame tus cosas. Garras y cuernos. El otro también se ha desmontado. Vamos a intentar dejar literalmente igual los tres. Los tres árboles estos. Entonces hay que quitar este. Y este otro de arriba. ¿Pero cómo? Voy a intentar gastar. Me da igual. Voy a gastar esto. Y cuando se nos acabe la fuerza esta del viento, que terminará de generarse. Ay. A ver qué pasa. ¿Terminas o...? Porque no llego por altura a la fruta electro que quiero. Ahí está. Tenía toda la pinta de que era un Kolog. Venga, pues. Venga, pues vamos para allá. Kisses. Si te golpean, pierdes el arma. Si no te golpean, no pasa nada. No sé si habrá moldoras en... de noche. Pero bueno. No sé si os lo dije en su momento, pero a los moldoras, la mejor manera de cargároslos, si podéis, traed un cuco. Os vais a echar unas risas. No es broma. ¿Me atacan? ¿Quién te ataca? ¡Ayuda! Dios. Thank you.
colgado detrás. Ese me ha matado en golpe. Primero al débil. Y sí, estoy llamando al débil. Vale, se me va a romper el nada relanza. Pues nada, vamos con otro arma. Podríamos gastar este arma, la espada maestra. La espada maestra ha caído en letargo al dañarse. No pasa nada. Porque no las vamos a utilizar. Normalmente no lo utilizamos. Venga, pues. De aquí hasta que lo matemos. Además que si uno suelta gemas, este tiene que soltar muchas cosas más. Menos mal que tenía durabilidad alta este arma. Uf, mandoble la serenidad. Vamos a utilizar estas armas primeras, que tienen mayor alcance. Me ha roto dos escudos de una hostia. Vale. Da lo mismo que el... Da lo mismo las dos cosas. ¿Dónde están los vendedores? Aquí. Recordad que si salvamos a gente, cuando hablamos con ellos te dan cosas. Ya no nos están atacando a nadie. Dadme cosas. Que es importante. Buscamos la ciudad de la Gerudo, un verdadero oasis en mitad del despiadado desierto. Se comenta que en ella solo viven mujeres, ¿sabes? Aunque no lo parezca, nos encanta descubrir nuevas culturas y tenemos curiosidad por conocer la suya. Espero que nos reciban bien, porque dicen que tienen mucho carácter. Y no me dais nada. No me dan nada. ¿Sois hijos de perra? Bueno, aquí hay un par de... chuchus. Liza elfos dorado. Hasta luego. No me apetece para nada enfrentarme a otra cosa dorada ahora mismo. Hay un Moldor allí, corriendo. No sé si lo veis, pero yo sí lo veo. Está aquí en medio el santuario. Dorado, ¿no? Venga, pues. Es que hay como unas antorchas y todo ahí para decir, oye, esto va a ser un desafío. Muérete, por favor.
Me meto espada. Tío, que te he tirado objetos para que te vayas a por ellos. Pues nada, habrá que curarse. Me voy a curar con una mejora de daño y le vamos a partir la cabeza. Mientras no te muevas, en teoría no te persigue. Y no sé si os fijáis, pero no se está recuperando ya. Entiendo que hasta que no nos carguemos a Moldora, vale, lo que hay que hacer es encender fuego, flecha de fuego. Vale, necesitamos un arco de... un arco triple. Como este no, como este y flechas bomba. Nos hemos quedado sin arco, otro arco colosal. Vale. Ha funcionado bastante bien. Flechas normales. Y ya estaría. Lo que hay que hacer es encender flechas de fuego allí. Espero que suene la musiquita clásica de Zelda. Aletas. A ver qué me das en los cofres. Una espada real. Bastante buena. Vamos a ver si podemos tirar algo. 54 de daño tenía el boomerang lizal este. Qué cabrón. Espada de 0 de daño. Le quedan 5 minutos hasta que se recargue. Podemos tirar este arma y llevarnos esta otra. Lanza real. No me cabe. Bueno, pues vamos a entender esto con flechas de fuego, que tenemos justo 4. Y hay que encender justo 4 de más. Tengo que pasarme por tiendas a comprar... a comprar flechitas. Porque muchos de estos enemigos sueltan flechas normales, pero no flechas ni de hielo ni de fuego. Y menos las explosivas. Vale, y por último, este de aquí. Era bastante obvio esto. Así que nos vamos al siguiente. Obviamente tengo encendido el ventilador, si lo escucháis de fondo. Pero es que lo digo, es que estamos en verano. Estamos pasando tanto calor como Link ahora mismo. Solo que yo me tengo que poner un traje especial para resistir el calor. Vale, es una prueba de estas de recoger un objeto y conseguir el emblema. Arco Gerudo, gran ataque más 12. Acabamos de perder un arco, así que nos llevamos este y se queda compensado. Vale, el siguiente es el santuario de Aguak. Vale. Es posible que este santuario, exacto, ya lo tenga hecho. Creo, vamos, tengo que mirarlo ahora en el mapa y os lo digo. Con esto ya nos podemos mejorar una cantidad, un extra, un corazón más. Tendríamos 21 corazones. Venga, pues, el santuario es este, el de Aguak. Pues nada,
otro hecho. Nos vamos al de Hakot, que está aquí al principio. ¿No? Hakot, este está hecho, Luis. Ya también está hecho. Uroka. Vale, para esto tienes que haber liberado a la bestia divina. Tienes que hacer la prueba de carrera en Morsa. Ve al sureste de la ciudad para encontrar un lugar llamado Carrera en Morsa y habla con Xiaoben para iniciar la prueba. Vale, está justo debajo. Prácticamente el sur. Esto lo que te piden es que vayas montado en escudo y tengas que hacer una carrera para llegar a algunos sitios. Vale, es... en esa dirección. ¿Correcto? Sí. Tenemos que rodear el santuario y dar la vuelta. Es un poquito complicado lo de montar en Morsa, pero bueno. No hay ninguna técnica que haga, ningún objeto ni nada en especial que haga que puedas montar mejor en Morsa. Por cierto, me dijeron que por lo visto puedes encontrar en este juego a Robin Williams, el actor. En su momento seguía vivo, y bueno, ¿por qué han metido a Robin Williams en este juego? Os preguntaréis. Bueno, se volvió bastante comercial cuando este tío llegó a hacer, llegó a ponerle el nombre de su hija. Su hija se llama Zelda, Zelda Williams, no es broma, ¿eh? De hecho, en muchas, muchos eventos de Nintendo la suelen llamar para hacer cosas, como por ejemplo en Super Smash Bros. Ultimate, cuando salió el la prueba, la llamaron y todo, para jugar. Mira qué pinta lleva. ¿Cómo se llamaba? ¿Afro Samurai? Me recuerda un montón. ¿Qué pasa? No te acerques así de como si nada. Muestra un poco de respeto, ¿vale? Ahora que la bestia divina ha dejado de dar la lata, ya se puede volver a usar la pista de carreras. Así le está preparando a fondo, se está preparando a fondo para competir. Ni se te ocurra desconcentrarla. Aunque es posible que hayas venido a probar suerte y tratar de superar el récord. ¿Carrera en Morsa? ¿Acaso no sabes lo que son las carreras de Morsa del desierto? ¿Se puede saber de dónde sales? De Hyrule. ¿Sabías, no habías visto algo igual, Sire? Totalmente silenciosa. Se compite guiando una morsa del desierto. El objetivo es llegar a la meta pasando por debajo de los arcos. En eso consiste. Si te sueltas de la morsa, te sales del trazado, se te descalifica automáticamente. La mejor marca es un minuto y medio. Si logras batirla, te puedes quedar con ese trofeo, que es la pelotita para meterla ahí. Es un trofeo especial que se ha ido pasando de campeón a otra, de una campeona a otra desde hace unos 10.000 años. La vigente campeona es Asire, aquí presente. Entonces, ¿qué? ¿Vas a batir su marca? Vale. 50 rupias. No tengo. Vale. Pues vamos a entrar aquí en el... en el reino de las Gerudo y vamos a empezar a vender cositas. ¿Son estos? Y el casco, que sería el velo. ¿Dónde está? No. Ya de paso, a ver si podemos vender cositas y compramos un par de flechas, aunque sea. Al final se me olvidó ir a buscar esta zona de aquí arriba, que también lo vamos a hacer ahora mismo, antes de que se me olvide. Podemos hacerlo en un salto, además. Como a veces he llegado aquí y estaba lloviendo, ni siquiera podía hacerlo. Hombre, no se notaba que había un Koloj aquí. Venga, pues. Podemos correr con el agua, por el agua, pero es como si no corrieras. Vale, aquí hay un montón de vendedoras en la puerta. Quiero flechas normales y flechas de fuego. Señora. Venga, pues. Dame mis cosas. Quiero venderte. Vale, en orden. Elixires normalmente no hago, porque estoy vendiendo cosas. Estoy vendiendo todo el rato cosas. Así que vamos a vender las mariposas, libélulas y demás, aunque no nos den muchas cosas. Pero ya es algo de dinero. Venga, pues.
No es mucho, pero... Dame mis rupias. Los rubíes también, por cierto. Nos estamos esforzando en vender cosas y al final deberíamos vender los rubíes y ya está. Venga, pues. Con esto es suficiente. Ahora vamos a comprarle flechas de fuego. 140 rupias y nos venderían 10 flechas, que son 440. 420. Vale. Y flechas bomba cuestan 600. No puedo comprarle flechas bomba. Vale. Quiero ir... Bueno, lo hacemos con las misiones directamente. Más fácil. Secundarias. La campeona invicta. Es más fácil así porque directamente ya lo tenemos bien marcado donde hay que hacerlo. Por cierto, flechas al final normales teníamos. Tenemos 8. No son muchas, pero bueno. Suficiente para cazar, y si no, dejamos que un par de lizanfos con armadura y arco nos empiecen a disparar y ya está, que tampoco pasa nada. O si no, los bokoblin que también disparan. No he visto, creo que ningún moblin dispararme con flechas. ¿Qué? Tenemos 3 intentos. Venga, pues. No me pidas cazar la morsa, dámela directamente. Voy a hacer un paro en un segundín, necesito un beber agua y como no sé cómo va a empezar. Sí, estáis viendo bien, tengo el juego de Cadence of Hyrule, pero no creo que sea un juego para jugar online, o sea, para jugar en streaming. Tienes que estar muy concentrado. Aquí tenemos un espíritu valiente que no tiene reparos en arriesgar su vida. Alguien que se atreve a competir en la tradicional carrera morsa del desierto. ¿Logrará superar la marca de la campeona? Es algo que no ha ocurrido a día de hoy. La impresionante bestia de las arenas está lista. Adelante, morsa del desierto. ¿Lograrás alcanzar la meta en menos de minuto y medio a la vez que pasas por debajo de cada arco? No lo sé. No sé ni dónde está la meta siquiera. Perfecto, que empiece la cuenta atrás. Lo malo es que se te puede romper el escudo, entonces cuenta cómo desmontarse. Venga, dale cañita. A veces las morsas les cuesta girar. Vale, yo veo ahí otro punto de esos. Vamos a ir con... vamos a ponernos armaduras porque recuerdo que cuando haces esto, los imbéciles de los enemigos te están pegando, te están intentando disparar. Y no me apetece. ¿Dónde están mis pantalones buenos? Vale, la siguiente está ahí detrás. No nos han dicho cuántas son... ¿Cuántas banderas de estas son? Recuerdo que es que pasas por un montón de... zonas de enemigos. Vale, está aquí a la derecha el siguiente. A través de las piedras... Llevamos ya la mitad del tiempo. Mira los cabrones tirando las piedras. La espada maestra ha recuperado su poder. Gracias, no me interesa. Ahora mismo no, al menos. Vale, por allí. Te lo haces de sobra, o sea, si no te chocas, llegas de sobrísima. Es el nuevo récord. Minuto 17.35 centésimas. ¿Has batido el récord? Sí. Y aún así he hecho malos giros. Seguro que se puede hacer en menos de un minuto y algún matado lo habrá hecho. ¡Wow! ¡Increíble! Creo que esto te pertenece. ¿Hay unos saltos como espaciotemporales de este tipo? ¿En este juego? Este trofeo es único. Durante 10.000 años las campeonas de la carrera han ido transmitiendo cierta leyenda sobre él. Cuando se coloque el orbe sagrado en el pedestal, la elegida
obtendrá un nuevo poder. No, hombre, no es la elegida, sino el elegido. Nunca se ha visto a nadie obtener dicho poder. Ni siquiera yo lo he visto. Pero noto una aura misteriosa que emana de tu figura. Nunca antes había percibido algo igual. Deberías probar. Suerte. Vamos allá. Parece que el título de la campeona ha cambiado de manos. La cosa es eso. O sea, la cosa es que... en el mundo de Hyrule, por lo visto, estaban reinando hasta hace 100 años, que fue cuando Ganon atacó, la lió pardísima, corrompió a los guardianes y demás. Y están diciendo que esta bola la llevan teniendo en este pedestal 10.000 años. No 100, 10.000. ¿Quieres que fumas? O sea, no lo entiendo. Vamos. Entiendo que el anterior elegido, que sería este mismo Link, en algún momento tuvo que volverse fuerte de alguna manera. ¿Cómo si no? Me estás contando esto. Estaban todos los santuarios, entiendo que por ahí se hizo fuerte Link y pudo ser el héroe, digamos, de la leyenda. ¿Cómo si no? De repente me estás contando... No, es que esta pelotita lleva aquí 10.000 años y nadie ha hecho el santuario, ni siquiera tú. Al cual no nos acordamos nadie de quién eres. Que se acuerdan, tren matado porque tienen más de 100 años. Escudo del sol, muy bonito. Venga, pues. Vale. El siguiente santuario es el santuario de Iboshik, pero me parece que ya lo tengo hecho. Es la prueba de las 7 heroínas. Lo comprobamos ahora en el mapa, pero creo que ya lo tengo hecho. Sí, está hecho. Lo comprobamos en un segundo si queréis, pero es este. Iboshik. ¿Perdona? Este es Iboshik. Ahí está. El siguiente nos vamos al santuario de Sumdi. Que es este, por lo que ya lo tenemos hecho. Santuario de Meira. ¿Es el de aquí? Sí. Otro que tenemos hecho. Santuario de Sasma. Primero debes ir a subir a la cumbre del Monte Beril, en la región de Gerudo, y verás una casa derruida, con un diario misterioso. Vale, es el de levantar la bola de nieve, que lo hicimos y es bastante aburrido. Sasma es este. Y nos vamos al de Sumka. Vale, es lo de las espadachinas mudas. Está aquí, o sea, el de Sumka debería estar por esta zona. Sumka, ahí está. Pues hemos completado la región de Gerudo completa. Bueno, la región del desierto. Vamos a hacer la prueba del aguante de Yunish, que se llama el santuario de Yunish. Está aquí. Y nos vamos a hacer un TP desde aquí, con el que vamos a llegar de sobra. Vale. Está haciendo una cosilla así entre medias. ¿Perdona? Bueno, pues no puedo hacerlo ahora mismo. Estamos pasando frío, así que nos vamos a poner el casquito de frío, que es este. Y nos vamos a la runa roja, que está por allí. Necesitamos un elixir ignífugo. ¿Tenemos? Son estos, ¿no? Perfecto. Según pone esto, para que te vayas preparando,
bares por ahí. Debajo de esto hay otro santuario. Vamos a caer aquí, más que nada porque hay otro Kolog. Y me parece que hay un Inox también. Venga, pues. Ahora necesitamos escalar. Está debajo, el santuario. Pero como sé que me voy a morir, porque me parece que no hay una zona para descansar... Ah, sí, hay una pequeña cerita aquí. Aquí podemos descansar. Voy despacio porque estoy haciendo otras cosas mientras, ¿vale? Este santuario no es al que tenemos que ir ahora mismo, pero me hace falta también. Son todos los santuarios los que vamos a hacer. Cuando nos salga el nombre, pues ya veremos ahí. Santuario de San Pito Pato. No sé cómo se llama. De caso. Un combate normalito. Le partimos la cabeza con una arma esta ancestral y ya está. Una lanza ancestral. Además que nos dará otra lanza. Venga, pues. Ahí. Oh, wow. Me ha reventado. Venga, pues. Otra vez. Dame otra vez. Es que eres muy pesado, bicho de mierda, en serio. Venga, pues. Voy a tirar esta. Y recogemos la otra. ¿Habéis jugado Assassin's Creed? La saga de Ezio Auditore. Hay un montón de escenarios que se parecen a este. Núcleo ancestral. Me viene bien. Otro punto más. Venga, pues. No me cuentes monselgas. Han puesto ahí un consejo sobre los caballos y os recomiendo una cosa en especial. Nunca le peguéis un espoleado a un caballo que no tengáis domado. O sea, cuando lo estéis acariciando y demás, nunca. Y no os lo digo de broma. Los caballos os tiran y a lo mejor incluso os hacen daño. Y si vais mal de vida, a lo mejor os morís. ¿Dónde está el Inox? Que le quiero partir la cabeza. Ahí está. Vamos a gastar este arma porque es totalmente inútil. Rota. Nos vamos a equipar este arma.
Pero vamos, que es tan fácil, como ya os he dicho siempre, nos ponemos un arco triple. O un arco quíntuple, como este, por ejemplo. Y nos equipamos flechas que no vayamos a utilizar, como viene a ser las de hielo. No sabía que tuviera un arco quíntuple. Pero vamos. Parece que hace daño. Ahí. Dame la carnaza. Estos son más cosas para venderle a nuestro amigo el... ¡Ay! El señor de la monstruoteca. Venga, tenemos que escalar todo eso. No tenemos más poderes de pájaro. Tenemos comida que nos recupera energía, por lo que no va a resultar un problema al llegar. Y si no, aquí hay un pequeña, una pequeña zona para descansar. Con el truquito este que os digo de bajaros, andar y bajaros y andar otra vez. Creo que mediante saltos llego, no estoy seguro. Me voy a quedar así. Venga, pues, y ahora regeneramos de nuevo y escalamos. Vamos. Que llegamos. Y más o menos por esta zona deberíamos encontrarnos con un par de Gorons. Ahí están. Haciendo runas satánicas, como debe ser. Un poco más, Goro, aguante. Goro, valor y coraje, pero si tenemos aquí al valiente que logró superar el duro reto del Pilar del Valor. En nuestro centro de robustecimiento ancestral celebramos como siempre la Goro Prueba del Aguante. Al Goro Rojo Vivo, ¿quieres ser un tipo aún más fuerte? Aquí medimos tus agallas comprobando cuánto calor es capaz de soportar. Goro, sudar para ganar. Normal que conseguirá superar el entrenamiento de resistencia del Pilar del Valor. Somos Goron, pero lo cierto es que no tenemos resistencia al calor en nuestros congéneres. Si no fuera porque nos entrenamos aquí, no podríamos aguantar las temperaturas de Ciudad Goron. ¿Y tú qué? Apúntate al Goro Reto. ¿Quieres demostrar de qué estás hecho participando en la prueba de aguante? Venga. Soy valiente, ahora me pongo el traje este raro y vemos si aguantamos. Cuando estés preparado, sube aquí e iniciaremos sin más preámbulos la prueba del aguante. Vale. Pues nos ponemos el traje de fuego. Que están zumbados estos de la cabeza. Venga, pues. Si te vas, te sales de la plataforma, caes al suelo, perderás al instante. Comienza la prueba del aguante. ¿Quién resistirá más? ¡Goro Coraje! Hostias, hay que aguantar aún más. Ah, resistencia al calor. No es resistencia al fuego realmente. Se están mareando ellos. No sé, o sea, tampoco os parece muy complicado. ¿Uno se ha desmayado? Ahora ya puedes usar mi poder defensivo cuando quieras. ¿Dos? Pues no parecía muy complicado.
Me dejas goro alucinado. No puedo creer que nos hayas ganado a mí y a mis hermanos, los tipos más duros. Te autorizo a participar en el nivel más alto de la prueba de aguante. El lugar donde nuestros antepasados entrenaban se llevó a cabo la más dura prueba de récord resistencia. Fíjate en la plataforma de detrás, rodeada de llamas. ¿No tienes un mal presentimiento con solo mirarla? Pues tu intuición no te engaña. Precisamente la plataforma especial de entrenamiento está justo ahí detrás. Vale. Esta vez no sentirás calor normal, experimentarás una sensación de abrasamiento absoluto. Y si pierdes la concentración, tu cuerpo comenzará a arder. Debes prepararte a conciencia antes de intentarlo. Se dice que si aguantas ante el límite de la plataforma, parecerá una prueba heroica. Súbete cuando estés preparado y dará comienzo a la prueba de aguante especial. Con que tienes un atuendo que te protege del culo calor. Qué vergüenza, valerse de semejante artimaña para así intentar superar la prueba. Ven, intenta enfrentarte al reto por tus propios goromedios, sin hacer trampa. ¿Qué quieres? ¿Que vaya en pelotas? No te preocupes. Pues mira, lo voy a hacer hasta desnudo y todo. ¿Dónde está lo que tengo equipado? Me está pegando una embolia solo de estar así. Pero en cuanto esté así, límite. Y ya estaría. Supongo que al subirte ahí demuestras tu decisión firme de entrenarte al gran desafío. Las gororreglas de la prueba de aguante no han cambiado. Recuerda que si sales de la plataforma o te caes al suelo, se acabó. Que dé comienzo a la prueba goro especial. Adelante. Estoy en llamas, pero bueno. Lo que tengo puesto fuera... Vale, es que este es de... Es de madera, se estaba quemando. Candente como la lava. No te consumas, no lo estoy haciendo. ¡Un goro espectacular! ¡Qué goro hazaña! Eres el más valiente de los valientes, impresionante. Corcholis, pero si eso es un santuario, ¿esa era la famosa Goro prueba heroica? Sí. Entonces la leyenda era cierta. La prueba de aguante superada. Vale. Eres el mejor, eres el número uno. Vamos allá, pues. Me salgo de aquí. Y entramos. Santuario de Yunish. No conocía este santuario siquiera. Vale. Voy a tener que hacer un parón aquí en mitad del tiempo de carga. Porque me están llamando. Así que voy en corto y vuelvo en un segundo, ¿vale? Vosotros lo veréis en otro vídeo. Chao.